En entrevista para un medio local, la presidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó que durante las protestas haya habido alguna ejecución extrajudicial o una masacre, como se señala en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros como gobierno y como Estado soberano vamos a tomar el informe de la Comisión como lo que está, sin hacerle mayores matices. Reconoce que el 7 de diciembre hubo un golpe de Estado. ¿Por quién? Por Pedro Castillo. Con esa afirmación, a nivel internacional y nacional, aquella narrativa falsa que decían que era el Congreso o que era Dina Boluarte que le había dado el golpe de Estado a Pedro Castillo, se cae de maduro. Pedro Castillo ha dado el golpe de Estado y como consecuencia de ello hemos tenido toda esta violencia generalizada. Lo que sí vamos a hacer bien firmes como gobierno, y es la línea del gobierno, que vamos a rechazar rotundamente que aquí no ha habido ninguna ejecución extrajudicial. Menos que pudo haber habido una masacre y que esto haya tenido que estar enmarcado en una estigmatización racial. Miren, desde que las protestas han parado, el Perú está en paz.